amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y les doy la bienvenida a su informativo de la UCSG. En esta ocasión vamos a conocer sobre una de las facultades de nuestra querida institución. Es por ello que hoy me acompaña la ingeniera María Auxiliadora Guzmán. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales. Muchísimas gracias, ingeniera, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchas gracias. Coménteme un poquito acerca de esta nueva gestión. Sé que hace poco también, hace unas pocas semanas, comienza este decanato en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales. Sí, pues bien, desde el día 18 de agosto, para ser exactos, día siguiente de la posesión de nuestro rector, tuvo a bien y hacerme el honor, principalmente, de designarme como decana. Esta es una facultad que tiene mucha historia dentro de la universidad. Empezó con la Facultad de Economía, posterior a ello se crea la Facultad de Empresariales y hoy por hoy hay una fusión que invita al cambio, que invita a la innovación. Son 9 carreras lo que manejamos, lo cual hace un reto sumamente importante. Y de esta manera, pues también con ella, algunas modalidades, presencial, semipresencial, distancia, dual, en línea, y eso es un reto mayor. Estamos ante cambios debido a la pandemia y a lo que vivimos en el día a día, problemas socioeconómicos de los estudiantes que invitan a tener algunas alternativas, y esas alternativas son las que yo estoy dispuesta a llevar a cabo. ¿Cuáles son estos retos también? Ya nos mencionaba algunos a los que se enfrenta en este momento que, bueno, pues usted sube al decanato de esta facultad tan importante dentro de nuestra universidad. Es correcto. Dentro de los principales retos está la competencia, ¿no? Un buen análisis de mercado, un análisis de competencias es la herramienta básica para ver. Pero algo debe hacernos diferenciadores. Esa diferencia competitiva es la calidad de nuestros docentes, el poder innovar en cada una de las cátedras con temas de actualidad, y eso nos hace marca, la marca católica y la marca que la Facultad de Economía también tiene que seguir teniendo, ¿no? Y vamos a posicionarnos, reposicionarnos, si fuera el caso, con algunas de nuestras carreras que pudieran haber sido afectadas de mayor forma por esta competencia. Hablemos un poquito también, ingeniera, acerca de la oferta académica que tiene la facultad. ¿Cuántas carreras son? ¿Cómo están compuestas también? Bien, nosotros tenemos 9 carreras. Economía, con una rama muy incidente en el mercado. Administración, un poco clásica, pero con algunos realmente cambios importantes, porque es la única que tiene 5 modalidades, entre ellas la dual, que tenemos el escenario de la teoría y la práctica. Perfecto. Algo que lo hace distinto en el mercado. Tenemos así también la carrera de contaduría y auditoría, de mucha boga, hoy por hoy cambios en los tributos, que nos van a permitir estar muy en boga en los contenidos. Tenemos así también la carrera de negocios internacionales, que mezcla inglés y francés, la carrera de mercadotecnia, antes conocida como marketing, hoy por hoy el marketing digital es un boom. Tenemos la carrera de turismo, que si bien es cierto ha sido afectada, tenemos que ver esto de una crisis, una oportunidad. Correcto. Así también está la carrera de emprendimiento e innovación social, que por el lado de emprendimiento pudiera tener alguna afectación, pero que la innovación social es un tema muy en boga y al que le vamos a repuntar mucho. Y tenemos así la carrera de comercio exterior, que en algún momento se pudiera pensar que solo está enfocada a un tema, pero no. Aquí le vamos a dar realmente un enfoque dimensional, globalizado, que es lo que nosotros necesitamos. Y finalmente la carrera de comercio, antes conocida como ventas, que también necesita ser fortalecida, porque las empresas, los negocios podrán tener su impacto socioeconómico, pero nunca van a dejar de lado el cuidar sus ingresos. Y cuidar sus ingresos es cuidar sus ventas, y cuidar sus ventas es a donde nosotros nos vamos a dirigir. Creo que lo más importante también cuando nuestros estudiantes buscan una oferta académica o una universidad para poder estudiar es aquello que usted nos acaba de dar, como esa simplificación de las cosas cuando las carreras son tan ricas y tan amplias. ¿Por qué también escoger la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para dirigirse a estas carreras? Bien, nosotros somos una universidad con mucha tradición que ha colocado los mejores empresarios, las mejores posiciones dentro del país, dentro de la sociedad guayaquileña. Y eso creo que nos hace un diferenciador.
nuestra calidad docente debe siempre mantenerse, debe estar siempre en constante innovación, en constante capacitación. Este reto de la pandemia obedeció una actualización de conocimientos que también son importantes. Nuestra facultad trabaja mucho en conferencias, en webinars que nos permiten hacer que nuestros alumnos y nuestros exalumnos también puedan participar. Ese es un tema muy importante en el cual, como exalumna de la carrera, tanto de administración como de CPA, yo me voy a enfocar, como expresidenta de federación también, en retomar y traer de nuevo a nuestros exalumnos, a los mejores exalumnos que tenemos y armar de eso una fortaleza. Ese es nuestro producto, lo que hemos sacado al mercado y lo que nos distingue. Qué perfecto también cuando nuestros propios graduados de la UCSG luego llegan a su alma mater y pues tienen la oportunidad de compartir con aquellos que en algún momento pues fueron sus compañeros, ahora son colegas, y quién mejor que conozca la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para poder dirigir su facultad de donde se graduó. Cuénteme un poquito también, decana, acerca de cuáles son estos beneficios que tiene el estudiar alguna carrera que tenga que ver con lo que ofrece la Facultad de Economía. Bien, en general en la Facultad de Economía tenemos algunos beneficios. Nosotros cuidamos nuestro perfil de egreso para darle al mercado lo que necesita. Siempre estamos en constante comunicación con las empresas, conociendo cómo le van nuestros alumnos. Para eso también tenemos el área de las prácticas con la que nos involucramos, las prácticas laborales, y tenemos esa retroalimentación de la empresa. Finalmente, nuestro producto final es un graduado, pero quien lo califica, lo evalúa y lo selecciona, y nos damos el gusto todavía de decir carpeta de la Universidad Católica, carpeta de otro lado. Y en ese sentido nosotros hacemos marca, y a todos los que nos corresponde llevar el liderazgo de una facultad, debemos cuidar que esa marca se impregne en el mercado, se mantenga, se cuide. Ingeniera, y antes de finalizar también, para todos aquellos que son parte de la facultad, ¿qué podrías decirles? Estamos también en semana de nuevo inicio de clases, están iniciando muchos su periodo estudiantil. ¿Qué podría decirle usted como cabeza y como la parte principal de lo que forma la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Empresariales? Bien, yo soy Mariuxi Guzmán, sin títulos, sin nada. Estoy aquí para servir a toda mi comunidad, profesores, estudiantes y trabajadores, porque todos formamos parte, desde el que saluda, desde el que atiende, desde el que pone alcohol, toma la temperatura, y sobre todo nuestros estudiantes, que son nuestros clientes. Con ellos tenemos reuniones y buscamos atenderlos en sus necesidades. Para eso estamos y con el objetivo de hacerlos crecer. Sobre todo un gusto también tenerla acá. Muchísimas gracias, decana, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se despegue de la señal de su canal universitario, que ya volvemos con más. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Y como siempre, conociendo sobre los mejores eventos, hoy me acompaña Marcelo Rojas, quien nos va a dar detalles acerca de Epic Fest. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto poder tenerte acá en Agenda Universitaria. No, gracias a ti por la invitación y estar justamente en prestigioso canal, que de alguna forma nos permite dar este tipo de aperturas y noticias épicas, noticias que nos permiten justamente poder llegar a la comunidad
universitaria, sí. Y si me permites poder comentarte de lo que se trata el Epic Fest, justamente este sábado 23 de octubre, a partir de las 15 horas hasta las 20 horas, los invitamos de manera gratuita a ser parte del Epic Fest en Plaza Aguayarte. Es un festival que combina la innovación, el emprendimiento, la cultura, la conciencia ambiental, la robótica y también retos que de alguna forma van a poner a no solo uno, sino a muchas personas a agendar desde ya y ser parte de esta actividad. Reto de prototipado de empaques innovadores. Algo así leía, cuéntame un poquito más para todos aquellos que quieran también ser parte y vivir la experiencia completa. Claro, totalmente. Estamos invitando a la comunidad de estudiantes universitarios de todo Guayaquil y me han comentado que también hay grupos de universitarios de la Universidad Católica que van a ser parte del reto de prototipado, en la cual con soluciones innovadoras, con soluciones distintas, van a ser parte de esto, justamente ubicado en Plaza Guayarte, en las instalaciones de Épico, en nuestro centro de emprendimiento, donde también van a haber premios. Así que invito a la ciudadanía, invito a esa vinculación académica que de alguna forma se encuentra en Guayaquil a ser parte. ¿Y cómo puedes hacerlo? Tranquilamente informándote a través de nuestras redes sociales Épico GYE, donde vas a ver justamente la propuesta y también un enlace para que puedas registrarte en equipo, conformado por 5 personas. Entonces tenemos como que un límite correspondiente, así que no pierdas el tiempo. Justamente, Marcelo, son 8 los chicos que están participando de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, 5 en un grupo, 3 en otro. Y ellos son de la carrera de agroindustria. Cuéntame un poco quiénes pueden participar del Epic Fest. ¿Tiene que ser aliado o tiene que tener relación con alguna carrera en específico? Específicamente para el reto de prototipado, personas, o mejor dicho, que tengan el conocimiento o que estén estudiando carreras relacionadas a la arquitectura, al diseño, al prototipado en general, ¿no? Lo que concierne poder tener este tipo de soluciones innovadoras. Pero déjame contarte también, tenemos muchas actividades, muy aparte del reto determinado que tenemos a través del Epic Fest, sino que tenemos también Museo de Robótica. Okay. Museo ¿de qué se trata? RetroTech, donde los personas, o mejor dicho, los que estamos vinculados a esa época ochentera, podemos ver desde Nintendo, Atari, ese tipo de discos en vinil, ¿no? Aparte también vamos a tener más de 30 emprendedores que son parte de nuestro programa Soy Emprendedor, que de alguna forma, como Épico, a través de su programa Soy Emprendedor, impulsamos y pulimos también. Vamos a tener una conciencia ambiental a través de la dirección de ambiente y vinculación con la siembra de huertos, donde vamos a tener obsequios para cada una de las personas que se acerquen. Aparte del photobook, vamos a tener también a la madriguera, puedes dejar tus recuerdos, los retos, música. Tenemos una tarima cultural también, déjame contarte, Paula, una tarima cultural que empieza desde las 3 de la tarde con Daniela Gil, y cuentos para niños amiguitos del océano, donde ella está enfocada en la conciencia ambiental. Aparte, a las 4 de la tarde vamos a tener Casa Impro con un festival, o mejor dicho, con una obra de teatro enfocado y llamado Iguana Kids, un show de títeres. Y a las 5 de la tarde, para que estés presente junto a la gran comunidad de la Universidad Católica, vamos a tener justamente el pop-up Teatro Café con su obra de teatro llamado Bolívar versus San Martín, un rap entre próceres. Imagínate ellos rapeando, cada uno diciendo algo distinto, ¿no? Eso en el marco de las actividades de la tarima cultural, donde también va a haber música y vamos a tener una DJ súper conocida. Veo que es una mezcla de todo un poco. Es algo cultural, también podemos ver algo ecoamigable. Te cuento, Marcelo, que dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hacemos que nuestros estudiantes trabajen todo el tiempo con situaciones ecoamigables, sobre todo en la carrera de agroindustria, que están participando de este Epic Fest. Cuéntame por qué hacer que los universitarios participen con este tipo de retos y en este tipo de eventos que mezclan la cultura con lo divertido, lo ecoamigable y también con la diversión. Es simple, es empezar desde la raíz. Y justamente la academia y las universidades son las que permiten generar personas con valor, personas con un sentido de involucramiento, no solo de forma individual, sino de manera grupal, colectiva, pensando en comunidad, porque así se hace ciudad. Y este Epic Fest justamente tiene ese espíritu a través de la Alcaldía de Guayaquil
y EPICO, la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y la competitividad, que estamos llevándolo a cabo y es genial, genial involucrar a toda la comunidad universitaria y mejor aún, que son nuestros vecinos. Ustedes están claro, acá al frente. Estamos al frente. Tienen que ir, no pueden. Pueden hacer cobertura, lo que quieran. Antes de finalizar entonces, recuérdanos la fecha, recuérdanos la hora para estar súper pendientes. Ahí me dices, ¿qué cámara esta específicamente? Escúchenme, véanme. 23 de octubre me voy con Paula. El sábado 23 de octubre a las 15 horas lo esperamos para la inauguración del Epic Fest hasta las 8 de la noche, donde vamos a tener emprendimiento, innovación, conciencia ambiental, música y también diferentes actividades o retos como el prototipado y de robótica. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria y brindarnos toda esta información sobre el Epic Fest. Con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Y con la mejor información y por supuesto, qué mejor que conocer de nuestros graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión nos acompaña la ingeniera Jennifer Chora. Ella nos va a hablar acerca de su nuevo rol como gerente general de la cooperativa Fruto Babahoyo Interprovincial. Aparte, es un gusto tenerte acá porque ya te hemos tenido en el programa antes hablándonos acerca de tu emprendimiento. Ahora adquieres un nuevo reto. Un nuevo reto. Bueno, primero agradeciéndoles por este espacio. Para mí es muy grato, como siempre digo, regresar a mi alma mater y tener esta oportunidad de poder compartir no solamente con ustedes, sino con los que siguen estudiando, pues, ¿no? Sí, este es mi segundo encuentro acá con ustedes. Y bueno, este nuevo reto que adquirí, más allá de como emprendedora, llevar el intraemprendimiento hacia una nueva institución, que es el transporte llamado FBI, Flota Hoy Interprovincial. ¿Cómo relacionar tu carrera, que es emprendimiento e innovación social, de la que te graduaste, con, en este caso, el nuevo reto que estás adquiriendo, tu nuevo rol? Bueno, yo siempre he dicho que nos prepararon tan bien en la carrera como tanto para crear tu propia empresa, tu propio producto o servicio y en este caso también para liderar estos cargos gerenciales, sobre todo porque dentro de mi carrera hubieron muchas materias que se adaptaban y se complementaron durante,
durante todo el proceso estudiantil, que ahora en día yo digo, me ha servido bastante y lo estoy aplicando diariamente, no solo en mi CEO de Oway, sino ahora como gerente para esta nueva institución. Bueno, nueva para mí, porque en realidad tiene 62 años ya de creación. Más y un años dato que tú. Importante es que, bueno, vengo a ser la primera mujer gerente, que no soy socia ni dentro de la cooperativa. Dato importantísimo y sobre todo experiencias que nos hacen plantearnos muchas cosas, Jennifer. Qué bonito conocer este dato porque además tú eres dueña de tu propia empresa. Ahora divides tu tiempo para hacerte cargo de este nuevo rol que estás haciendo en esta cooperativa. ¿Cómo divides tu tiempo y cómo puedes inspirar a otros también a hacer lo que tú haces? Bueno, la verdad es que es un reto. Siempre dije, bueno, este año quiero que me sorprenda y salir de mi zona de confort. Y siempre digo que es Dios, ¿no? Dios siempre va adelante y si me ha llevado a este punto es para hacer las cosas bien. Y tengo ese preámbulo de cómo gerencié algo que era mío. Y dije, tengo las habilidades, tengo todas las capacidades y sobre todo me he preparado lo suficiente en todos estos años de mi vida para poder también ser parte de algo. Porque es eso, sentirse ya al mes que ya tengo, ser parte de FBI. Se siente muy bonito. Muy bonito también representarlos como un equipo, porque hay un equipo muy grande detrás de esto. Es una empresa grande de mucha trayectoria ya también. Al enfrentarte a una empresa que tiene trayectoria, que ya tiene un equipo de trabajo que tal vez ya estaba complementado, ¿cómo haces para llevar todos esos conocimientos que tenías de tu empresa ahora con un grupo de personas totalmente distintas? Bueno, eso sí, la palabra es un reto. En mi entrevista para el puesto de gerencia llevé muchas ideas de proyectos que yo creía que se iba a dar pronto, ¿no? Pero cuando tú llegas como un intraemprendimiento, uno de los pasos es que tú diagnosticas la situación actual de este barco nuevo. Y hay cosas, hay procesos que uno como profesional tiene que ir puliendo, mejorando, dejando como que las cosas estables para de una vez ahí incluir estos proyectos que tengo en mente para la cooperativa. Cuéntame un poquito acerca de este proceso, te postulaste a esta gerencia y hay muchos chicos que tal vez se puedan sentir inspirados, muchos graduados tal vez que en este momento aspiran a poder tener algún cargo de gerencia o poder trabajar en alguna empresa. ¿Cómo es todo este proceso de preparación para poder presentarte en la entrevista de trabajo? Mira, como tal en la entrevista yo no estaba preparada, no había visto cómo era un tema de cómo se prepara un gerente para este cargo. Y yo dije, bueno, voy a hacer lo que me han enseñado. Llegué, hice un FODA, hice algunas matrices desde mi punto de vista, porque para esto, lo bonito de acotar de esto es que, bueno, yo soy de provincia, soy de Babahoyo, pero estudié acá. Y hubo el pre y el primer año que yo viajaba todos los días. Claro. Y viajaba en la flota, en esta flota. Okay. De domingo a domingo, porque estudiaba estos temas de las materias extras, pues, ¿no? Uh-huh. Y era muy chévere cuando yo hablé con el Consejo de Administración, contarles esta experiencia y decirles también, y sobre todo yo también estar agradecida con la administración actual por haber incursionado en el tema de equidad, de decir, vamos a apostar por lo que hay ahora en el tema corporativo, en el tema corporativo, que es incluir a las mujeres. ¿De qué manera cargos. Lo estás haciendo o de qué manera planteas o planeas a futuro poder incluir dentro de tu empresa también este tipo de gestión donde se incluya también a la mujer? Claro, de hecho, con mi entrada se trata de equilibrar esa balanza un poco y desmoldar ciertos paradigmas. Por recordemos que son bastante socios que de muchos años que aún hay que trabajar bastante el tema de la inclusión. Pero es un reto y lo he llevado así cada día que me levanto, voy a la empresa, voy a la oficina, converso, dialogo y poner en práctica las cosas que voy aprendiendo. Tratar de que el equipo esté estable, tenga un buen ambiente también por mi llegada, porque sí hubo esa transición de un gerente a una gerente mujer. ¿Cómo adaptar también a tu equipo de trabajo a este tipo de cambios? ¿Cómo ir haciéndole entender también a la gente que muchas veces tienen este tipo de pensamientos? Que si una mujer pues, es la que va a estar al mando, crea conflictos internos. Cuéntame un poco cómo planeas o cómo ha sido este proceso de cambios dentro de tu equipo.
Yo siempre he apostado y soy de las personas que, si bien es cierto, pertenezco a la parte de los directivos, pero me gusta estar en el campo. Okay. Ya, por lo tanto, también estoy en operativos. Me gusta conocer bastante de la mano cómo están los choferes, cómo se encuentra el personal que está en boletería, con despachadores. Que mi cercanía con ellos no tenga una brecha que separe, sino que sea de inclusión también con ellos. Decirles y recordarles cada vez que estoy con ellos que las puertas de mis oficinas están abiertas para receptar cualquier sugerencia o proyecto que quieran para el pro de la empresa como tal. Y siempre haciendo énfasis que somos un equipo. Que recordarles a cada momento, porque creo que eso es la clave de que una cooperativa funcione bien y mejore también su rendimiento interno. Sin duda, Jennifer, ese es un factor diferenciador y te agradezco mucho por venir acá e inspirar a muchas personas que tal vez aspiran a llegar a donde tú has llegado hasta el momento. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Agenda Universitaria. Muchas gracias. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos de su informativo Agenda Universitaria. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de su canal universitario. Bye.